Con una inversión de 20 mil millones de pesos, la gobernación de Arauca construye un relleno sanitario que tendrá una duración de 16 años. Las celdas están en un 95%, que permitirá que la empresa de servicios públicos Caribabares del municipio de Tame haga la respectiva recepción de los residuos sólidos de algunos municipios también. En efecto, hoy nos encontramos realizando visitas de vigilancia, control a la ejecución de una obra tan importante como son la construcción de la celda 2 y 3 del relleno sanitario San Antonio de Brisas del Cravo, aquí en el municipio de Tame, cuna de la libertad. Es una inversión que el gobierno departamental priorizó a través de recursos de regalías directas, designando como ejecutor a la empresa Caribabare, una empresa con amplia experiencia, conocedora, jugadora local, quien ha realizado pues el proceso de contratación, porque así lo determina precisamente la ley, una vez el departamento o el ente territorial designa el ejecutor, como lo fue Caribabare, Caribabare adelantó el proceso contractual. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, manifestó que la inversión supera 20 mil millones de pesos y que se han generado varios empleos. Es una inversión de cerca de más de 20 mil millones y bueno, aquí ustedes lo están observando, estamos realizándole la vigilancia, como me corresponde como ordenadora del gasto, hacer control y vigilancia de la actividad contractual del departamento, y aquí estamos haciendo recorridos, estamos verificando, es una obra cuyo plazo fue de 7 meses, sin embargo, el avance en la ejecución es bastante considerable, entre el 80 y 85%, es una obra de gran impacto, se requería desde hacía mucho rato esta obra y aquí estamos cumpliéndole al municipio de Tame y a todo el departamento de Arauca también. La primera mandataria de los araucanos aseguró que la mano de obra es del municipio de Tame y que se han generado más de 200 empleos directos e indirectos. Es una obra que ha generado empleos directos e indirectos. Se ha trabajado precisamente con la mano de obra de la región, de acá de La Vereda. El presidente, toda la comunidad ha estado muy atenta a la ejecución. Ellos son los veedores, precisamente también, veedores directos de la ejecución de esta obra tan importante. Si la administración departamental de Arauca no construía estas dos celdas en el municipio de Tame, se podría haber afectado a una sanción y a una emergencia sanitaria. Porque el municipio se veía afectada a puertas de una posible sanción precisamente por no tener esos requerimientos, este relleno sanitario. Entonces, es aquí donde el gobierno departamental, construyendo futuro y estableciendo Arauca como ruta de paz, también construimos desde estas obras de gran impacto, también construimos paz total porque es inversión social para el municipio de Tame. Entonces, me siento muy complacida, es una obra que se priorizó a pesar de ser tan criticada. Aquí estoy y me siento muy complacida, me siento con el deber cumplido de ver un avance tan significativo en la ejecución de esta obra. Aquí estamos vigilando los recursos, la buena inversión de los recursos y sin duda ustedes son testigos de lo que hemos observado aquí, la construcción de la celda 2 y 3 de este relleno sanitario. Aproximadamente en unos meses, las dos celdas del relleno sanitario de Tame se pondrán en funcionamiento. Mientras hacíamos el recorrido de vigilancia en la ejecución, pues hemos coordinado que lo vamos a poner en marcha. Gracias, mi diputado Kendi, por usted siempre pensar en su comunidad también, una iniciativa surgida de usted y la vamos a trabajar mancomunadamente como gobierno departamental y pues obviamente con la asamblea y con nuestra empresa Cumare. La gobernadora de Arauca y los diputados del municipio de Tame, Alexa Quirife y Kendi Rodríguez, inspeccionaron esta importante obra del relleno sanitario en esa localidad.